de situaciones, tenemos asesores especializados en la materia. ¿Y en qué horario van a dar servicio este módulo integral? Generalmente la mayor cantidad de actividades se va a dar por las mañanas, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Sin embargo, por las tardes también tenemos actividades como son los talleres o las asesorías en lactancia. ¿Se prevé replicar esta iniciativa en otras zonas de la ciudad, considerando que el traslado puede ser una limitante para que las mujeres vengan hasta aquí? Claro que sí, a futuro queremos, tenemos en total 7 módulos por parte del DIF municipal, y lo que queremos es, por supuesto, aproximar los servicios hacia la comunidad. Este es el primero, y como les comentaba, es el primero en la historia, entonces queremos arrancarlo bien, de manera integral. Quiero señalar que todo lo que tenemos ahí fue obtenido a través de nuestro director por medio de gestiones, son afortunadamente donaciones que podemos obtener, y el personal es nuestro propio personal del DIF y gente que estamos laborando aquí y que vamos a otorgar las horas precisamente para que la gente que está a cargo se sienta respaldada por asesores y por expertos en cada una de las materias.